El gran problema de Clash of Clans. Bienvenidos a este nuevo vídeo donde os voy a explicar un problema muy importante que se va a tener que enfrentar la empresa de Clash of Clans, Supercell, a lo largo de los años si lo que realmente quiere es que el juego siga activo. Así que sí, es un problema bastante importante y sí, es un problema muy gordo. Así que empecemos ya, sin enrollarnos más, con el tema. Como bien sabéis, Clash of Clans es un juego con muchísima historia y que por ello tenemos que tenerle un montón de respeto, ya que desde el momento en el que salió a la industria de los videojuegos móviles, fue un juego que revolucionó completamente la industria. Fue un juego que literalmente aportó cosas nuevas, mecánicas totalmente nuevas, y realmente, lo que os digo, revolucionó completamente la industria. Y únicamente por eso hay que tenerlo un montón de respeto. Lo que ha ido pasando a lo largo de los años es que ha ido subiendo y bajando de popularidad constantemente. Así que estamos en un punto en el que Clash of Clans no está evidentemente ni mucho menos en su mejor momento. Tiene una buena base de jugadores, hay jugadores que siguen jugando al juego y que siguen llegando algunos jugadores nuevos, por aquí va el problema con los jugadores nuevos. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que es un juego que sigue activo y que para nada está muerto. De hecho, es uno de los juegos que más beneficios aporta no solo a la empresa Supercell, sino en general a la industria de los videojuegos móviles. Así que sí, es un juego muy pero que muy importante y que sí, sigue totalmente vivo. Pero aquí el problema reside en el tema de los nuevos jugadores. Y es que Clash of Clans es un juego que, como he dicho, tiene mucha historia y que muchos jugadores que siguen jugando son los mismos que llevan jugando años atrás. El problema que se enfrenta la empresa es a la hora de recaudar nuevos jugadores. Y esperaros, porque aquí viene lo gordo. Califico Clash of Clans como un juego de progreso, un juego en el que tienes que invertirle tiempo y mucha estrategia para poder ir llegando lejos. Y lo interesante de esto es que puedes seguir el ritmo que tú quieras. Puedes estar jugando muchos días o puedes dejar de jugar, que el progreso se va a mantener. El tema es que cuanto más juegues, más rápido o menos rápido vas a avanzar. Y eso es muy importante que lo entendáis, porque es la base del problema que os vengo a contar. Y es que sí, la característica más importante de Clash of Clans es a la vez su mayor enemigo. Y es que el gran problema de Clash of Clans reside en que si tú realmente quieres llegar a competir, si tú realmente quieres llegar a lo más alto en Clash of Clans, vas a tener que dedicarle mucho tiempo, mucho, mucho tiempo al juego. Y vas a tener que dedicarle mucho tiempo, el cual muchas veces no te apetece tener. Ya no solo en la industria de los videojuegos en sí, sino en general, en la industria del entretenimiento, cada vez los usuarios quieren consumir contenido más rápido. De hecho, veníamos de YouTube, que teníamos contenido en vídeos, pues yo qué sé, de 15 minutos, 10 minutos y tal. Y ahora mismo las nuevas generaciones prefieren optar por contenido mucho más rápido, con contenido fast, como podemos decir, fast food, ¿no? Contenido totalmente rápido, como TikTok. Pero ya no solo esto pasa en la industria en general del entretenimiento, sino concretamente también en la industria de los videojuegos. Cada vez queremos las cosas más rápido. Y Clash of Clans no es la mejor estrategia o no tiene la mejor base para que esto así sea. Clash Royale, por ejemplo, el otro juego de la empresa de Supercell, tiene una cosa mucho, muy interesante, y es que pase lo que pase, hayas jugado lo que hayas jugado, vas a poder seguir jugando, vas a poder seguir dándole el botón de batallar y vas a poder seguir consiguiendo recompensas. El tema está en que en Clash of Clans hay un momento en el que ya no puedes hacer nada más en este día y tienes que esperarte el día siguiente. Y entramos en un espiral de tener que ir esperando tiempo y con tiempos de espera cada vez más largos y más largos y más largos. Y a muchos jugadores esto se le hace pesado, se le hace complicado. Y más a los jugadores que no han entendido nunca la filosofía de Clash of Clans. No la han vivido, no llevan tanto tiempo aquí. Por lo que no pueden apreciar, pues, la esencia de Clash of Clans, que es esto y esta mod. Y ahora bien, ¿hay alguna solución interesante para esto? ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer realmente? Vamos a ver qué podemos hacer. Para muchos la solución es únicamente regalarlo todo, ¿no? Bajar todos los tiempos de carga, bajar todos los tiempos de espera a la hora de generar tropas, bajar todos los costes y tal. Y en parte sí, yo considero que en parte esto que están haciendo de rebajar los costes de según qué cosas en concreto es bastante importante y bastante necesario realmente. El tema está en que hay que encontrar un equilibrio. No puedes regalar todo, no puedes empezar a regalar recursos, no puedes empezar a regalar, pues, de mejoras así por la cara, porque básicamente la propia esencia, porque básicamente esto es la propia esencia de Clash of Clans. Es básicamente lo que hace el juego grande, esa necesidad de tener que conseguir los recursos para luego gastar y esperar ciertos días. En verdad, esto también es una parte bonita del juego, pero a la vez también es una parte mala. Y es por eso que estamos delante de un problemón, estamos delante de un problema muy importante. Y yo voy a intentar proponer una solución o proponer una cosa que yo haría, pero es complicado, o sea, entender que ya,
Yo, evidentemente, no tengo ningún tipo de potestad a la hora de decidir nada en Supercell, porque literalmente no soy absolutamente nadie. Pero yo creo que podemos aportar nuestro granito de arena, pues dando ni que sea la opinión, ¿no? Yo qué sé, para que por lo menos os entretendáis. Si os gusta este tipo de vídeos, si os está gustando cómo lo estoy explicando, cómo lo estoy comentando, lo que sea, o si os está gustando el vídeo en general, os invito a que realmente os suscribáis, porque estamos constantemente hablando de Clash of Clans, de cómo mejorar rápido y demás. Así que si os gusta, pues os invito a que os suscribáis. Y muy importante, dejar vuestra opinión en los comentarios, ya que en futuros vídeos haré un vídeo explicando, pues, y leyendo vuestras opiniones, que es bastante interesante también. Realmente creo que la solución reside en el equilibrio. Ya no solo en esto, sino en general en todo. El equilibrio es muy importante. Pero ¿cómo conseguimos ese equilibrio? Vamos allá. Podemos empezar a regalar las cosas, ni podemos empezar a dar las cosas por la cara, ni podemos empezar a hacer nada a lo loco. Hemos de pensar bien qué hacemos, ¿no? Pero realmente, muchos ven la solución, por ejemplo, si tú ya estás en un ayuntamiento nivel 6, 7, 8 y ya te ves con las fuerzas necesarias para empezar a competir en Clash of Clans. Pues tener la opción de poder utilizar una. Claro, porque el tema es que si tú realmente lo que quieres es competir, vas a necesitar una aldea tocha. No, no una aldea tocha. Vas a necesitar una aldea maxeada. Aquí está el tema, chicos. Entonces, tú no puedes tampoco regalar una aldea maxeada a cualquiera, porque básicamente todos los demás que llevan años, años y tiempo invertido y dinero invertido, ¿por qué no? ¿Cómo se van a quedar? ¿Con qué cara? Entonces, no puedes hacer según qué cosas. Y aquí está el problema, chicos. Hemos de intentar entender que no es fácil. Y estamos delante de un problema muy importante. Honestamente, no sé la solución que puedo llegar a aportar. No sé qué hemos de hacer. No sé qué ha de hacer la empresa, evidentemente. Tampoco es mi responsabilidad. Yo lo que realmente opino es que Clash of Clans es un juego muy bueno. Es un juego muy bonito. Y es un juego que tiene mucho futuro. Y que para nada, para nada, para nada está muerto. Y muy complicadamente va a morir. Pero sí que estamos delante de un problema que es bastante complicado de soportante, que va a acabar definitivamente con el juego. No tiene por qué. Pero sí que es realmente interesante que entendamos que no es fácil solucionar esto. Y para ello vamos a necesitar un montón de tiempo. Porque realmente esto es un problema bastante importante, porque esto está provocando que cueste mucho más que nuevos jugadores lleguen al juego y que muchos jugadores puedan empezar en Clash of Clans y crecer de forma rápida. También porque básicamente gran parte del juego de Clash of Clans se centra en los clanes. Tienes que tener un clan. Tienes que saber encontrar 50 personas con las que jugar. Bueno, 49, claro. Entonces no es fácil. No es un juego fácil. No es un juego que tú puedas entrar y ser el mejor fácil. De hecho, siempre en el competitivo, yo no miro mucho competitivo de Clash of Clans, no os voy a engañar, pero por lo que tengo entendido siempre están los mismos. Siempre está la misma gente. Por lo que realmente es importante que intentemos ver con perspectiva todo esto. Y veamos viendo cómo Supercell va a ir encarrilando todo esto. Porque evidentemente esto no va a acabar con Clash of Clans, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que es una cosa que se tiene que solucionar. Esto es un problema muy importante, ya que se centra en los nuevos jugadores. Y un juego literalmente vive de los nuevos jugadores que van llegando. Y también de los que llevan tiempo, ¿eh? Pero también necesita, para que un juego siga creciendo, para que siga avanzando, necesita nuevos jugadores. Necesita que los jugadores que se van sean menor que el número de jugadores que entra. Por lo que es un problema importante y que se tiene que solucionar. Sinceramente espero que os haya gustado muchísimo este tipo de vídeos. Yo realmente me encanta hacerlos, no tengo ningún tipo de guión. Esta es mi opinión, pero tú puedes tener la tuya, coméntalo en los comentarios. Y dicho esto, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Soy Tenitas y nos vemos en el siguiente vídeo. Comenta tu opinión.